Amigos, como ya vieron en el título del video, hoy hablaremos acerca de el por qué nuestros limones se ponen así, como está en la imagen. Así que si quieren saber cómo combatir dicha anomalía en nuestros frutales o en los limones que tengamos en casa, sigan viendo el video, amigos. Les voy a mostrar foto de los limones que tenemos aquí. Espero se alcance a apreciar para ver los daños que tienen. Vean nada más. Este limón, al cortarlo, pues disminuye su calidad, ya que de un lado pues ya no está liso, está rugoso, está manchado, y esto se debe a que hay algunos insectos chupadores de savia, como pueden ser ácaros o thrips, que le afectan a los frutos. Lo que sucede es lo siguiente: dichos ácaros o algún otro insecto chupador lo que hace es consumir la savia, y la fruta por naturaleza tiende a cicatrizar la parte afectada, pero en este caso se ve claramente los daños ocasionados por dicho insecto, y esto hace a que disminuya su calidad. Para la venta o para consumo propio, pues ya se ve manchada en alguna parte. Vean. Para combatir dicha anomalía y que podamos tener frutos sanos, frutos libres de plagas, lo que debemos de realizar es un monitoreo constante a los frutales, o realizar fumigaciones periódicas de algún insecticida o algún acaricida para prevenir dichos daños. En este caso, la fruta ya no se puede revertir este daño, porque ya es un daño ocasionado, que por naturaleza dicho fruto ya no puede recuperarse al 100%. Lo que debemos de evitar es que otros frutos puedan sufrir los mismos daños, y es la razón por el cual debemos de realizar fumigaciones constantes para evitar que nuestros próximos limones o nuestra próxima cosecha tengan las mismas características. Este, por ejemplo, pues está bien limpio. Nosotros, miren, se calienta. Así que si ustedes tienen un huerto en casa o algún frutal que tenga estos daños, no duden en realizar aplicaciones de fumigación al follaje y a los frutos para prevenir que otros frutos puedan ser plagados, como la imagen que les acabo de mostrar. Hasta aquí dejamos el video, espero les haya agradado y nos vemos hasta un próximo video, amigos. Saludos.